tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you no, no, no. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Saludos, ¿qué tal están? Pues sirva esta cita, casi un trabalenguas, del filósofo Séneca para expresar el espíritu del programa de hoy. Y es que en este comienzo del curso nos hemos propuesto animarles a empezar con buen pie, corrigiendo y superando errores y problemas cotidianos. En definitiva, a mejorar dentro de nuestras capacidades. Y como es costumbre, lo haremos analizando muchas cuestiones de nuestra realidad más cercana, cuestiones como la seguridad vial, a la que siempre prestamos especial atención. Conoceremos el balance del tráfico en nuestras carreteras que nos ha dejado el verano y la evolución general de accidentes en lo que va de año. También trataremos de proponerles alguna mejora para nuestra salud general. Echaremos un vistazo y nunca mejor dicho a nuestros ojos. Y es que según un estudio reciente, los gaditanos somos los andaluces con más anomalías detectadas en la vista. Por último, abordaremos las dificultades económicas y la mejor forma de superarlas de esta empinada cuesta de septiembre. Lo haremos con el presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, que nos dará algunas recomendaciones para hacerla más llevadera. Pues a todos estos temas y alguno más, dedicaremos la próxima media hora de programa. Si nos quieren acompañar, como siempre, sean todos bienvenidos. Concluyó el verano y con él uno de los periodos de mayor circulación del tráfico en nuestra provincia. Según la DGT, afortunadamente este verano no ha sido tan malo el balance que deja. Septiembre de fin de vacaciones y de vuelta a la normalidad, también en nuestras carreteras. Como cada año, nuestras principales vías tuvieron que hacer frente durante los pasados meses al considerable incremento del tráfico veraniego. No obstante, recién finalizado el periodo que se considera más complicado para la circulación, se puede concluir que las cosas no han ido del todo mal. Al menos así se considera desde la DGT en su balance a esta campaña de tráfico 2009, que en nuestra provincia arroja un descenso del 20% en cuanto a accidentes con víctimas y de casi la mitad en víctimas mortales respecto al verano pasado. El verano ha sido bueno. Ciertamente en este verano hemos tenido pues una reducción clara, muy importante, en cuanto al número de accidentes con víctimas. Hemos pasado 253 el año pasado, 203 este año, y sobre todo en cuanto al número de víctimas mortales, hemos pasado de 12 el año pasado a 7 este año. Un dato positivo que adquiere mayor valor al romper de algún modo con la tendencia negativa en cuanto a siniestralidad con la que comenzó el año. La verdad es que empezamos el año en que, después de haber tenido un año bajo el punto de vista de seguridad vial en nuestra provincia, en concreto en una provincia excepcionalmente bueno, en que habíamos tenido dentro de la línea general a nivel nacional el descenso en cuanto al número de accidentes, pero sobre todo en cuanto a víctimas mortales, en fin, nos podemos decir, en cierto modo, nos salimos con aproximadamente un 40% de reducción en el número de víctimas mortales. Entonces, en ese sentido, empezamos el año que parecía un poco, como llama, tener un repunte de que habíamos lanzado la campaña al vuelo, pero la cosa se ha ido normalizando. Estamos, en general, en una disminución a nivel anual en torno al 8%, 8-10% en cuanto al número de accidentes, y estamos ya igualados en cuanto al número de víctimas mortales. Con lo cual, bueno, bueno es que después de esas grandes tiradas que hemos tenido estos años atrás en reducción, pues que seamos capaces de mantener la línea descendente. Los factores que han influido en estos descensos pueden ser muy variados, desde una disminución en el uso del coche debido a la crisis, la mejora de nuestras carreteras o, lo que es preferible pensar, una mejor conciencia general de la correcta educación vial. La verdad es que el fenómeno del tráfico es muy complejo y no podemos hablar en ningún momento ni hacer ningún tipo de balance a corto plazo. Si mirábamos el número total de accidentes, quizás no haya una disminución tan clara como en accidentes con víctimas, con lo cual quiere decir que tenemos las consecuencias menores.
Entonces, eso habría que analizarlo, pues probablemente sea una mejor conducta por parte de los conductores y sobre todo en cuanto bajo el punto de vista de la velocidad. Todos sabemos que la velocidad no solamente influye en la producción de accidentes, sino que quizás en lo que más influye es en la gravedad de los accidentes. Evidentemente, a más velocidad, en caso de conflicto, el accidente es más grave. Esto, podemos decir, es uno de los factores que tenemos en cuenta. Y después, bajo otro punto de vista, pues bueno, no lo sé, quizás haya influido un poco también la crisis económica, que haya habido menos movimientos, hayamos utilizado menos el vehículo. Ahora queda reclamar a las autoridades que continúen mejorando nuestra red de carreteras. Y por nuestra parte, como siempre, no bajar nunca la guardia y realizar una circulación adecuada y segura. Pues paciencia, precaución y mucho ojo cuando circulemos. Y hablando de ojos, ¿qué tal andan de vista? Quizás tengan algún problema y no se han dado cuenta, al menos así lo revela un estudio reciente. Por eso convendría que hicieran como yo y se hicieran una revisión óptica que a buen seguro les resultará muy beneficiosa. La cuesta de septiembre, a la que habitualmente se le atribuyen connotaciones económicas por el comienzo del curso y mucho de psicológico por el síndrome posvacacional, también tiene un indudable componente físico. Este brusco cambio de hábitos y la vuelta a la rutina también lo acusa nuestro cuerpo en general y nuestros ojos en particular. Por ello, los especialistas sugieren que el inicio del nuevo curso resulta ideal para que nuestra vista pase la aconsejable ITV anual. Un momento, al comienzo del año del curso escolar, pues para ver que el verano no ha hecho efecto, debido a los baños, las piscinas o en la playa, ¿vale? Al contacto con la arena. Y ahora es un cambio muy fuerte de estar un tiempo descansando y dejando las cosas un poquito más de lado, sin tener que forzar la vista. Ahora pasamos a una época en la que de repente tenemos que empezar a forzar más, a utilizar más el cerca, lo cual nos va a llevar consecuencias de mayor cansancio al principio. Normalmente se suele dar uno cuenta al final del día, sobre todo cuando nos aparece el ojo rojo, nos aparece cansancio, como picor, escozor, sensación de arenilla en el ojo. Según un estudio reciente, los gaditanos encabezamos el ranking andaluz de anomalías detectadas en la vista con un marcado predominio de las miopías. Siempre solemos exigirnos más en lejos, porque en cerca, cuando somos jóvenes, tenemos la capacidad acomodativa y nos va a facilitar el ver en cerca. Siempre vamos a querer ver mejor de lejos, porque el cerca lo vamos a compensar, como he dicho, que vamos a esforzarnos un poquito y lo veremos. Por eso, con más facilidad, se detectan las miopías que la hipermetropía o el astigmatismo. Una realidad que refleja en muchos casos malas costumbres, pero también un alto grado de exigencia en nuestra visión. Vemos peor, pero no solo que vemos peor, sino que somos más exigentes. Necesitamos ver mejor para evolucionar más. Hoy en día las cosas se hacen más precisas y necesitamos, por tanto, más precisión en la visión. Y si para nosotros adultos y nuestras tareas diarias resulta importante una buena visión, aún lo es más para nuestros menores y la detección temprana de posibles problemas. Cuando se le detecta la mala visión o problemas de estrabismo, cualquier problema o defecto visual, si se detecta a tiempo, tiene muchísima probabilidad de, en la edad adulta, conseguir buena visión y buen enfoque, todo tiene buen pronóstico. En cambio, si se coge a una edad un poquito ya tardía, tiene menos posibilidad de corregirlo. Además de dolores de cabeza, vista borrosa y pérdidas de equilibrio, una mala visión es muchas veces el origen de fracasos escolares. Así es que mucha atención con algunas conductas de nuestros hijos. Con las malas posiciones que adoptan los niños a la hora de ver la televisión, a la hora de escribir, a la hora de hacer su tarea. Ahí es donde tenemos que estar un poquito más atentos y ver que el niño toma una postura adecuada, tanto al ver el lejos, como puede ser la televisión, como a la hora de leer, de escribir y demás. Así pues, la recomendación es clara. Principal, hacerse revisiones periódicas. Creo que es una de las cosas más importantes que debemos hacer. Tener siempre buena postura, muy importante. Adoptar una buena postura, tanto a la hora de sentarse a ver la televisión, a la hora de conducir, a la hora de hacer las tareas en lejos, ¿de acuerdo? Y tanto la postura adecuada en zonas de cerca, como puede ser el trabajo, puede ser el ordenador, lectura, ¿vale? Es muy importante siempre sentarnos bien, tener buena iluminación. Buena iluminación, ambientes poco cargados y una correcta alimentación.
Si a pesar de todas estas recomendaciones sigue sin verlo claro, no lo duden y acudan a su especialista. Pues como anunciábamos al comienzo de este programa, hoy nos queremos interesar por el consumo y cómo salvar o cómo llevar de mejor forma esta cuesta de septiembre. Por ello hoy contamos con el presidente de la Unión de Consumidores aquí en Cádiz, don Miguel Ángel Ruiz, al que agradecemos que haya hecho un receso precisamente en el curso que imparte hoy para atendernos. Gracias a vosotros, como siempre, encantado de estar a través de vuestra onda. Bueno, don Miguel Ángel, inicio complicado este septiembre, inicio de curso complicado, como decía, y una cuesta que va a ser particularmente empinada, como no recordamos en los últimos años, ¿no? Sí, así lo estamos haciendo ver en los comunicados, cada vez que intervenimos en un medio de comunicación, y no solo de la vuelta al cole, sino que venimos diciéndolo de todos los actos de consumo fundamentalmente importantes este año, ¿no? La vuelta al cole, sin duda alguna, supone un acto de consumo de importante gasto y por tanto, tenemos que hacer ese inciso este año de una vez más de decir que es una vuelta al cole especial, dadas las circunstancias económicas de las familias que hacen que sea muy complicado llegar a fin de mes para ellas y por tanto la vuelta al cole viene a complicar lo que ya se señala como la cuesta de septiembre, a similitud de la cuesta de enero, pero que algunas familias ya incluso dicen que de vuelta de las vacaciones la de septiembre viene a ser una cuesta más empinada y con más complicaciones para llegar a fin de mes. Bueno, pues apenas terminadas las vacaciones, como decía, de inmediato un gran desembolso. Comienza el curso y en su informe anual de gastos que han publicado, ¿qué es lo que nos viene a reflejar? Sí, pues va a depender de la elección que tengan los padres a la hora de elegir el centro educativo. Es decir, va a ser muchísimo más barato si se elige un centro público, donde el desembolso medio y mínimo estaría en torno a los 200 euros, si tenemos en cuenta que se incluye ahí transporte escolar y comedor. En el caso de que estemos hablando de un colegio concertado, donde haya uniforme escolar, pues el coste se subiría hasta los 600 euros por niño, y ya en la decisión más cara, pues podemos decir que es un colegio privado, y de ahí pues hay que señalar que entre matrícula, uniforme y gastos adicionales, libros y demás, pues estaríamos hablando de unos 1.000 euros en primaria, 1.300 euros en secundaria, con lo cual es una cifra bastante elevada y que hace pensar en esa cuesta de septiembre, habida cuenta de que hay muchas familias que no solo tienen un hijo, sino que estamos hablando de a lo mejor de 3 o 4 hijos y por tanto esa cifra habría que multiplicarlo por el número de hijos que se tenga. Y respecto al resto de provincias andaluzas, Cádiz, ¿dónde la situamos en este capítulo? Sí, en una posición media. Estamos en una posición media en cuanto a gastos en lo que supone la vuelta al cole, habida cuenta sobre todo de que en nuestra provincia pues no hay el mismo número de centros educativos privados como, por ejemplo, en otras provincias como Sevilla, donde sale el gasto más importante, ¿no? Y por tanto, ahí en ese sentido estamos en un término medio. Pero si bien hay que decir que la vuelta al cole, según nuestra teoría y nuestro punto de vista, debería suponer el mínimo coste para las familias, ¿no? El sentido básico del consumo siempre lo entendemos como educar, ¿no? Y en este caso la vuelta al cole pues se une a eso, ¿no? Es una forma más de educar, de que esos consumidores pequeños sean buenos consumidores en el futuro y eviten un coste exagerado. Evitar el marquismo es fundamental. Sé que es complicado, sé que resulta tremendamente complicado, dado el bombardeo publicitario que existe al respecto de mochilas con fotografías de personajes famosos, de series de televisión famosas, de deportistas famosos. Sé que es complicado, pero es una labor que entendemos que se tiene que realizar de cara a educar a esos hijos. Y sobre todo es importante el reciclar materiales de cara a lo que no se utilizó demasiado el año pasado, pues quizá en tiempos de crisis pues puede venir bien el recuperarlos para este año, ¿no? Al margen de la petición que hemos hecho en nuestra organización a los propios centros educativos con los materiales extraordinarios que se piden, pues que sean estrictamente los necesarios y que no se pidan materiales que en muchos casos son reclamados por los padres y madres como innecesarios porque prácticamente ni se usan a lo largo del curso. En este informe que han realizado este año también hay un capítulo muy particular y que cada día interesa más para precisamente hacer compatible y conciliar la vida familiar y laboral, como es la cuestión de los comedores. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones que reflejan precisamente respecto a los comedores? Sí, sobre todo una fundamental y es que en nuestra comunidad autónoma junto con Murcia son
las dos comunidades en las que sale más caro el que un niño esté al día en el comedor. Sale un coste aproximado medio de unos 4,50 €, por lo tanto es un coste importante, y podemos decir que esa es una de las notas negativas de cara a este informe de costes de la vuelta al cole, ¿no? En primer lugar, negativo porque supone que nuestra comunidad es de las más caras en este sentido, o la más cara en este sentido, y también negativo porque entendemos que la conciliación entre la vida laboral y familiar se tiene que garantizar y por tanto tienen que ser costes donde la comunidad autónoma, en el caso de Andalucía, nuestra comunidad autónoma, tiene que ir incentivando en mayor medida estos costes, ¿no? Nosotros entendemos que la vuelta al cole, sobre todo en centros públicos, pues tiene que suponer el coste mínimo. El coste mínimo puede ser el mínimo material adicional que se pide en el colegio, y por tanto todas estas cuestiones que complican la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, pues entendemos que tienen que estar más que cubiertas y deberían ir en ese sentido en años venideros las ayudas. Bueno, y en definitiva, hablando de números, ¿cuánto nos costaría cada gaditano precisamente el comedor? Sí, por día estamos hablando de 4,50 €. Si estamos hablando de un coste mensual, 5 días, pues estaríamos hablando en torno a 25 € en la media en un colegio público. Las cifras suben a medida que estamos hablando de hasta que llegamos a colegios privados, donde podemos hablar incluso del doble, ¿no? Y por tanto es una cifra bastante elevada la que tienen que afrontar en este primer mes, pero durante todo el año también, ¿no? Bueno, parece que en este capítulo de los comedores se ha avanzado mucho en los últimos años en algunos apartados, pero todavía esto queda como asignatura pendiente, ¿verdad? Sí, el precio. Se ha avanzado en lo que es la alimentación sana y equilibrada que se dan en estos comedores escolares, que era una petición histórica de mi organización, en el sentido de evitar el consumo de productos tanto fritos, ¿no? Que complicaba la dieta de los escolares. Y en este sentido, pues podemos decir que estamos satisfechos, pero sin embargo el precio lo complica, ¿no? El precio hace pues que sea un auténtico coste también para las familias de cara a la vuelta al cole, y en algunos casos, pues como digo, complica mucho el coste de este mes de septiembre. Y habida cuenta de que también hay que pensar que es un coste, pero que también es positivo, porque con esa alimentación sana y equilibrada, que en muchos casos se da en el colegio, pero que no se repite en casa, pues entendemos que puede ser positivo para el desarrollo y la salud de los niños y de las niñas. Subimos un poco de edad y vemos que también ustedes se han preocupado este año de los universitarios. No digo que no lo hicieran en otra ocasión, pero sí que han tenido especial atención y han hecho un llamamiento precisamente a aquellos que ahora comienzan la universidad, vienen de fuera y tienen que emprender no solo la aventura del estudio, sino también la de alquilar un piso. Algunas recomendaciones y algunas atenciones han tenido ustedes precisamente con estos estudiantes, ¿verdad? Sí, porque estamos viendo que cada año suben las reclamaciones en este sentido, ¿no? Y quizás un poco dejados llevar por la juventud, pues esa inocencia de la juventud pues hace que se dejen cuestiones importantes a un lado, y que suponen en definitiva reclamaciones en nuestras oficinas, ¿no? Nosotros la recomendación fundamental que siempre lanzamos es la planificación. Y la planificación supone comparar precios y calidades. Y por tanto, entendemos que la primera recomendación que tenemos que darle a los universitarios que vayan a alquilar un piso es que no lo dejen para el final, por dos motivos. El primero, porque para el final van a estar más caros. Estamos viendo cómo los precios de los alquileres van subiendo a medida que queda menos oferta en el mercado. Y no solo eso, sino que además pues prácticamente quedan pisos contados y con unas calidades y unas condiciones de habitabilidad que quizás no son las mismas que si hubiéramos realizado esa comparativa, ¿no? Por tanto, esa labor comparativa pues la entendemos como fundamental, al margen de otras cuestiones como puede ser el firmar un contrato, el por supuesto ver el piso antes de firmar el contrato, porque se nos ha dado circunstancias en las que ni se ha visto el piso, sino que se ha firmado lo alto de un capó un día de levante ese contrato, y después cuando han subido al piso pues nada se correspondía con las características que aparecían en ese contrato, ¿no? Y por tanto es importante el tener esa previsión y el realizar esa comparativa previamente. Bueno, don Miguel Ángel, y este año más que nunca, y precisamente en esta cuesta de septiembre, el que no sea ecologista, por lo menos aunque sea solo por la economía, se tendría que volver ecologista, ¿no? La ecología y la economía conjugada las dos, porque precisamente nos trae cuenta.
Sí, sobre todo la electricidad, ¿no? Que podemos decir que ha sufrido un importante incremento de precio y que muchas de las personas que nos están viendo pues sabrán de lo que hablo, ¿no? Nosotros en la Unión de Consumidores desde siempre estamos apostando por un consumo sostenible. Es parte de nuestro lema de la organización. Y sostenible no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista de la economía, del bolsillo. Los comportamientos, los actos que realicemos de consumo en el día a día, si agreden en mayor o menor medida al medio ambiente, también van a agredir en mayor o menor medida, según las decisiones que tomemos, a nuestro bolsillo, ¿no? Y por tanto, tener una buena eficiencia energética, el apagar las luces, el evitar un consumo excesivo de energía, pues nos va a conllevar un ahorro importante para nuestro bolsillo, y por eso tenemos que concienciarnos de cara a aspectos tan importantes como la electricidad o el agua, que también hay una ley de aguas que se está negociando y que posiblemente va a conllevar un importante incremento de precio de este bien, de este suministro básico. Bueno, ya que habla de la electricidad, me gustaría hacer un pequeño, que se detuviera un segundo, precisamente para que nos hiciera una pequeña reflexión desde la Unión de Consumidores. ¿Cómo se ve no solo la subida de enero, también el nuevo método de facturación, sino la tan controvertida liberalización del sector, ¿no?, que ha causado bastante controversia y está causando? Sí, sin duda alguna, ¿no? Y además que ha llegado sin información para el usuario. Nosotros hemos hecho en falta, no solo con ese cambio mensual que se produjo en cuanto a la facturación, sino además con el capítulo de la liberalización, que hasta hace escasos meses pues nadie hablaba de ello, pero que a partir del mes de julio se ha producido, hemos visto y hemos echado en falta una campaña importante a nivel nacional para que el usuario sepa realmente de qué se está hablando con la liberalización de la electricidad y qué le va a suponer de positivo o de negativo realizar los cambios, ¿no? Nosotros entendemos que un proceso liberalizador pues tiene que estar con todas las garantías para los usuarios en cuanto a precio, en cuanto a conocimiento de las condiciones de contratación, y eso hasta ahora no lo estamos viendo, ni por parte de administraciones públicas ni por parte de empresas, ¿no? Y pues echamos en falta esa labor informativa de cara al usuario, sobre todo en un tema en el que ha subido mucho la luz, que en algunos casos, como bien decías, a primeros de año se han planteado auténticos problemas. El sector más reclamado en nuestras estadísticas de consultas y reclamaciones, con diferencia, estamos hablando de en torno a 1.000 expedientes de reclamación abiertos en el primer semestre del año, y por tanto es un tema que preocupa y que, sin embargo, no estamos viendo una respuesta adecuada de la información. Mi opinión es que tenemos que estar presentes los consumidores en lo que supone el déficit tarifario del que tanto se habla, pero que nadie nos explica en qué consiste. Tenemos que estar presentes en las negociaciones de tarifas porque somos una parte fundamental en este acto de consumo y, por tanto, tenemos que ofrecer una información adecuada. Si se nos ponen trabas, hasta ahora pues no se viene produciendo esa información porque, como digo, no estamos presentes en todas estas reuniones ni en todas estas decisiones tan importantes. Otro de los apartados que ustedes siempre han apostado por para tener una mejor economía y un mejor ahorro han sido las marcas blancas, ¿no? Siempre desde la Unión de Consumidores han abogado como esto como una buena fórmula de ahorro. Sí, sin duda alguna supone una medida importante, ¿no? Pero no solo marcas blancas, sino además el comparar precios y calidades, ¿no? Es fundamental, ¿no? En algunos casos las marcas blancas, cuando hemos realizado informes al respecto, hemos visto que era prácticamente el mismo producto que el original, el de la marca. Lo único que cambiaba era el envase y las condiciones de venta, ¿no? Pero en el caso de la calidad del producto y la presentación del producto era idéntico. Lo que variaba era el precio de una manera considerable, un 25% aproximadamente, conforme al estudio que realizamos en su día. Es esa labor importante, y no solo el consumidor también tiene que quedarse con la idea de que no solo, si quiere ahorrar, puede comprar en un solo establecimiento, sino que nos vamos a encontrar artículos más baratos en uno, artículos más baratos en otro, y por tanto ese recorrido a la hora de realizar las compras pues tiene que hacerlo el consumidor para comparar precios y calidades, como decíamos anteriormente. Bueno, marcas blancas que ahora precisamente se están investigando para saber un poco la calidad de los productos y eso, bueno, bienvenido sea por el consumidor, ¿no? Sí, bienvenida sea, y habrá que ver los resultados que se obtienen al respecto, porque entendemos que ese tipo de estudios tienen que ser ofrecidos por empresas independientes, por organismos independientes, ¿no? No a instancias
de cualquier parte, ¿no? Hay todo un debate en la calle, en el mercado, sobre marcas blancas sí, marcas blancas no. Nosotros nos quedamos con que las marcas blancas suponen un importante ahorro y ahí el consumidor es el que tiene que comparar. Quizás a lo mejor, al margen de estudios también, el propio consumidor con sus gustos, con su prueba diaria de los productos, pues quizás conozca claramente lo que le interesa o lo que no le interesa al margen de cualquier interés comercial que haya, ¿no? Por último, y a modo de resumen, ¿alguna recomendación más que se nos escape para que precisamente, como decíamos al principio de esta entrevista, la cuesta de septiembre, esta empinadísima cuesta de septiembre, sea más llevadera? Paciencia, ¿no? Podemos decir que es la recomendación fundamental y sobre todo aplicar el sentido común, ¿no? El comparar precios y calidades es fundamental, es aplicar sentido común y en ese sentido pues podemos conllevar un pequeño ahorro, no mucho, y sobre todo una recomendación básica que lanzamos en la Unión de Consumidores de cara a la vuelta al cole es evitar créditos rápidos. Créditos de estos que salen anunciados en 24 horas que suponen un 25% de interés para el consumidor, que es un alivio momentáneo para su economía, pero que sin embargo a la larga está demostrado que es una auténtica losa y todo ello al margen de las posibles cláusulas abusivas que hemos detectado en determinados contratos con estudios que hemos realizado. Pues don Miguel Ángel, como siempre ha sido un placer, agradecemos la atención que ha tenido y también a la UNED que nos haya cedido este espacio momentáneamente para que todos nuestros telespectadores, al menos algunos, se puedan aplicar todos estos consejos y, como decíamos, sea más llevadera esta empinada cuesta de septiembre. Ah, gracias a vosotros, encantado. Pues visto lo visto, recordamos una vez más que un euro no son 100 pesetas, sino más bien 200. Y como siempre les decimos, acepte nuestro consejo, déjese siempre asesorar por auténticos profesionales. ¡Hasta la semana que viene!